¿Qué tal? Buenos días a todos los que se enganchan a través de Libero TV con toda la mejor información del ámbito deportivo, hoy acompañado de Gustavo Peralta. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sandro, ¿cómo te va? Un saludo para todos los amigos de Libero TV. Seguimos en esta cuarentena, pero con mucha información deportiva, como tú bien lo dices, porque hay mucho por contar en el fútbol peruano y el fútbol internacional. Nada para, vamos a ver cómo se va reincorporando el fútbol o activando poco a poco. Exactamente, Gustavo. Antes de entrar con la portada y también con los temas que nos prepara producción, le vamos a mencionar algo importante, porque estamos en el momento más crítico de la cuarentena y debemos apoyar por nuestras familias, por las que están en primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio y por muchas razones. Hashtag yo no salgo. Usa este hashtag y comenta nuestras redes porque no debes salir de casa. Recuerda entonces, acompáñanos con el hashtag yo no salgo. Gustavo, tenías también algo importante que mencionarnos antes de irnos. Algo que tenía importante que contarte, porque Sandro, si necesitas ideas para cocinar, busca Buenazo en Facebook o en YouTube y encuentra recetas deliciosas. Así que ya sabes, recetas deliciosas en Buenazo, Facebook y YouTube. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a mostrarles la portada de nuestra edición impresa que tiene que ver con algo importante, ¿no? Porque la portada Claudio Pizarro, ¿no? Que dice, nunca dije que volvería. Es la portada de la edición impresa que tiene que ver con algo que había mencionado mucho Pizarro, ¿no? Y se generó una controversia si es que vuelve, si es que no, el jugador que todavía milita en Bremen, que hay todavía alguna posibilidad que algunos pueden creer que Pizarro pueda venir. Yo lo veo siempre ya muy lejano esa opción, Gustavo. De acuerdo, pues vamos rápidamente con los temas que nos tocan el día de hoy, Sandro. Exactamente, ahí producción nos manda el primer tema. ¿La U podrá igualar a Alianza como el club que más vende al exterior? Es la pregunta que nosotros les lanzamos. Y es, a ver, yo te digo algo, Universitario sí es uno de los clubes que está pensando también a futuro en cuanto a sus divisiones menores, en cuanto a potenciar a alguno de los jugadores que pueda tener en el plantel, ¿no? Porque la U, Gustavo, ha tenido también un extenso margen de jugadores que han llegado a Europa y han marcado también cosas importantes y juegan en la selección. Claro que sí, o sea, ha tenido jugadores que han digamos, emigrado, pero hay que decir que, por ejemplo, de 10 que han emigrado, 7 u 8 se fueron libres. Y esto habla de una situación que es compleja en Universitario y es que no hay un orden administrativo, hay disputas en lo administrativo, hay problemas, hay lucha por el poder y se busca, digamos, eso antes de que el club pueda crecer y potenciarse. Hoy la U lo más importante seguramente es saber si va a poder solucionar el tema de los sueldos ante la crisis del coronavirus, si va a poder, digamos, a solucionar sus temas administrativos, pero a futuro, pensando a futuro, un poco la idea es esa, de ver una situación en el que los jugadores, digamos, exponerse y pensar en emigrar luego. Mira, por ejemplo, yo me pongo a pensar un poco del primer equipo. ¿Qué jugadores del primer equipo, que no sean jugadores ya que pasen los 25, 26 años, sino algo jóvenes, por así decirlo, que podrían dar un salto al exterior? A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza Zúcar, que podría volver, no pasa los 25 años. Velarde me parece que es otro de los jugadores que da una talla importante, que con el correr de los partidos podría ser una pieza a tener en cuenta. Me parece que Barreto, que es uno de los jugadores que tiene Universitario, me parece que es otro de los elementos que también podría mostrar un crecimiento futbolístico. Por más dinámica, o menos, ¿no? Esos tres. Claro, hay imágenes, estamos viendo jugadores que ya no están en la U, pero los que sí están en este caso son Pablo de la Cruz, que me parece con Nelson Cabanillas, que son los jugadores en ataque de esa edad, jóvenes, digamos, que pueden tener una chance de potenciarse, de, digamos, tener una posibilidad de migrar, teniendo en cuenta además que pueden ellos tener una notoriedad poco a poco en un esquema de Gregorio Pérez, que lo que quiere es potenciarlos, darles un espacio poco a poco, porque ya sabemos que Gregorio Pérez tiene muchos jugadores, digamos, en su equipo base, pero poco a poco puede entrar Velarde, Valverde, Barco, en este caso Cabanillas, De la Cruz, Zúcar. Sí, hay varios jugadores, ¿no? Hay muchos jugadores también que Universitario podría
un poco con la seguidilla de partidos, más roce internacional también que podrían tener los jugadores, creo que se podría dar esta opción que es importante. Pero sí había algo que me pareció, y no lo había pensado mucho, ¿no? Porque dijiste de 10 jugadores, 7 se fueron libres de la U. Sí, es un tema en que se han ido muchos libres. Por ejemplo, Miguel Trauco no es cantera de Universitario, eso está claro. Claro. Pero se fue libre, sí. Y por una gestión que me parece que no se pudo prever eso. Cáceres se fue también a México libre en su momento. Edison Flores, sí, claro, tenía la posibilidad de irse libre y dejó dinero. Roberto Sucho tenía la posibilidad de irse libre y dejó dinero por un agradecimiento. Raúl Ruiz Díaz se fue libre. Sí. Algunos jugadores han ido prestados como Gómez sin ser, o sea, Gómez ha sido el jugador que más idas y venía tenido, pero no ha sido importante. Entonces me parece que en este caso la U tiene que ordenar su institución para poder pensar en que cuando se emigre o se vea jugadores que podían emigrar, sean, digamos, de la base importante, ¿no? Y que dejen dinero. Claro, es que yo creo que los clubes en ese tipo de contratos, uno tiene que prevalecer ya las figuras. Un contrato largo, ¿no? Tienes que evidenciar un contrato largo, y si no, tantas cláusulas que si se me sale esta opción del exterior, yo acepto y solamente te quedas con el 30%. Creo que esos contratos son los que mejor pueden manejar los equipos, porque la idea es darles esa vitrina como equipo grande, tanto U, Alianza, Cristal, los equipos grandes, y tratar de tener un potencial económico bueno cuando este jugador se vaya al extranjero, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco la idea eso. Ojalá que pueda ser así, porque Universitario, la única forma que tiene de salir de esta crisis económica es ordenando la casa, claro, poniendo en claro quiénes son los que van a tratar de reflotar el club en lo administrativo, que se acaben las peleas, que es lo más importante, y después vender jugadores, porque es lo que va a sacar, digamos, en este caso a Universitario, como lo está haciendo Alianza, que todos se han unido y que nadie está tirando agua para su molino ni para su poder, ¿no? Simplemente tratan de buscar en este caso el beneficio del club. Claro, teníamos una información también, Gustavo, para entablarlo en Universitario, con lo que ha pasado hace unos instantes, con esta reunión que ha tenido la U con sí, la... ayer por la noche. Sí. Uh-huh. Ayer por la noche una reunión entre la gremiación... con las cabezas del equipo, que ha sido Carvalho, Hover, Quina y Corso, y bueno, la gente de la agremiación con la administración, con el señor Carlos Moreno, que ha estado ahí con una gente de su entorno, y bueno, no han llegado todavía a ningún acuerdo. Se quiere buscar el 50% de reducción de salarios, es una situación compleja. Vamos a ver, hoy se hace la propuesta formal. Yo entiendo que los jugadores de la U a través de la agremiación lo van a rechazar. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Después de esto habría que ver qué decisión se toma, si se mejora la propuesta o simplemente se va a una suspensión perfecta que no sé si aplica en Universitario. Claro, se vienen cosas complicadas entonces, vamos a esperar las decisiones. Dejamos el tema de Universitario y pasamos al siguiente, que nos prepara también producción con la pregunta que le decimos. ¿Ricardo Gareca le hará seguimiento a Cliver Aguilar? Es la pregunta que nosotros le realizamos, y algo que me parece... que sería muy obvio, ¿no? Darle un seguimiento, porque, a ver, yo siempre he creído y siempre se ha dado en el fútbol peruano, encontrar laterales es una posición muy complicada. Si vemos un poco la selección, yo, por ejemplo, siempre tenía una preocupación en el lateral izquierdo, por ejemplo. No es la posición de Aguilar, pero te digo, si no está Trauco, no sé quién puede estar en el nivel parecido a Trauco. Y de derecha, si no está Advíncula, Corso es el habitual suplente, pero no es de las características parecidas a lo que tiene Advíncula. Por izquierda yo espero que Marcos López e Iván Santillán terminen potenciándose y mejorando para pelearle el puesto a Trauco. Por derecha sí está la complicación, porque cuando no está Advíncula está Corso, o cuando está Corso para determinado partido está Advíncula. Pero ¿qué va a pasar el día de que alguno de los dos no esté, o que alguno de los dos quede fuera de una convocatoria por bajo nivel? Que puede ser, porque son humanos y puede suceder. Cliver Aguilar tiene una particularidad, que puede ser lateral, pero también puede ser un extremo por la velocidad, al menos es lo que yo un poco creo. Cliver Aguilar es un jugador que tiene capacidad física importante, y eso le da un plus para ya ser un jugador visto por Ricardo Gareca. Sí, claro. A mí me parece que siempre tiene que haber un seguimiento, y va a existir ese seguimiento de Gareca viendo el próximo año y viendo este año si es que se reanuda el campeonato y si es que Aguilar comienza a tener mayor protagonismo. Me parece que es una opción que creo que se puede ir manejando. Creo que desde temprana edad, si inversores de Manchester City han visto algo bueno en Cliver Aguilar, creo que la selección también le podría tomar una atención. Y te digo, en futuras convocatorias, si es que hay una Copa América, por ejemplo,
y Aguilar comienza a jugar, tiene 18, 19 años, ya ir llevándolo para que pueda conocer un poco más el grupo. Lo hizo, por ejemplo, con Pretel en su momento, en la Copa América, claro, de la pasada, que quedamos subcampeones. De Brasil, exacto. Sí, claro. Pretel, por ejemplo, no juega ni un partido, ni un minuto con Gareca, pero lo llevó porque vio algo interesante en él, pensando en un futuro y que pueda tener una convivencia. Creo que lo mismo se podría adoptar con Aguilar, exponiéndolo un poco al futuro que pueda tener en selección. Claro, ¿dónde va a potenciarse Cliver Aguilar a sus 16 años, que en un mes cumple ya los 17, y si eso es claramente jugando la mayor cantidad de partidos en Alianza Lima, teniendo el roce de la Copa Libertadores y estando en la selección con Ricardo Gareca? Porque ese es el punto, me parece, para pensar en un jugador a futuro para que podamos tener una posibilidad importante con Cliver Aguilar de ganar un jugador de jerarquía, y si el Manchester City por algo le ha puesto la puntería, hay que usarlo, hay que tenerlo, hay que arroparlo y hay que potenciarlo principalmente. Claro, y vamos a ver el próximo año ya cuando se concrete finalmente el pase, porque todavía falta ver a qué equipo va. Esas son situaciones que todavía el otro año se va a ver, porque no es que va a ir al Manchester City a jugar de frente, sino imagino que va a ir a uno de los equipos que tiene Manchester City, y de ahí ya que pueda ir potenciando, y ojalá, quien no lo pueda decir, ¿no?, que pueda llegar justamente ya a un Manchester City mucho más maduro. Tiene 16 años, estamos hablando de un chico que va a cumplir en los próximos días 17 recién, que tiene mucho potencial, que el año pasado estaba en el colegio y estaba jugando en Alianza. O sea, hay que ver cosas positivas de Cliver Aguilar. Claro, Cliver Aguilar, que para mí es un jugador que yo no entiendo quiénes lo critican o dicen que por qué se fue, cómo se fue. Y al fin y al cabo, lo difícil que es para un jugador peruano terminar yendo al extranjero, y que Cliver Aguilar se lo lleve un club y un grupo de esta trascendencia, de esta grandeza, hay que inflar el pecho y hay que arroparlo, repito, Cliver Aguilar. El que piensa con la camiseta termina siendo un tirapiedras nada más, y no, claro, hay que pensar en que porque es de Alianza lo desprestigio, si el de Cristal también lo desprestigia, nada que ver. Me parece que en este caso lo que hay que hacer es ayudar y potenciar a Cliver Aguilar, que es un jugador ya camino a ser un jugador de selección. Claro, mira jugadores, el caso de Paolo, por ejemplo. Guerrero se fue muy chico a Bayer, Zambrano se fue muy joven también a Alemania, no debutaron aquí en el torneo peruano y se fueron a jugar, por ejemplo, Guerrero jugaba en el Bayer 2, o sea, no es que llegó y ya comenzó a jugar de frente en el Bayer para debutar en la Bundesliga, sino siempre se tiene que abrir un camino, y es bueno, si puedes ir de más joven a Europa a compensar, a competir, creo que esto va a ser muy importante, sobre todo para la selección. Sí, totalmente, así que hay que cuidar a todo aspecto a Cliver Aguilar, y me parece que vamos a verlo en las convocatorias próximas cuando el fútbol y el mundo vuelva a la normalidad, con Ricardo Gareca, que seguramente lo va a tener en sus filas para empezar a conocerlo y potenciarlo paso a paso. Sí, claro, sin duda, ¿no? Son estas cosas que se puedan dar en el fútbol peruano, y sobre todo con Cliver Aguilar, que es uno de los jugadores que ha tenido esta proyección, que tiene esta oportunidad de jugar, de ser comprado por estos inversores del Manchester City. Ahí me parece una muy buena noticia. Y antes de finalizar el programa, les vamos a recordar algo importante, porque estamos en el momento más crítico de la cuarentena y debemos apoyar por nuestras familias, por los que están en primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio y por muchas razones. Hashtag yo no salgo. Usa ese hashtag y comenta en nuestras redes porque no debes salir de casa. Ya sabes, entonces, hashtag yo no salgo. Gustavo, antes de irnos, te quiero dejar una receta casera, práctica y nutritiva de buenazo. Así que ya saben, una receta casera, práctica y nutritiva de buenazo. Volvemos mañana. Ya saben, entonces nos encontramos mañana como siempre, y vamos a mostrarle también la portada del diario, ¿no? También tendríamos la portada del día de que hoy. Tuvimos hoy, exactamente, en la edición impresa, cremas de exportación, ¿no? Ahí está el Loco Vargas, jugadores que mencionamos como Ruiz Díaz, como Polo, Trauco, algunos jugadores también que salieron al exterior y que llegaron a la selección, Gustavo. Sí, así es, jugadores cremas que también, digamos, emigraron y que sirven como ejemplo para lo que se debe y no debe hacer para que un universitario pueda seguir el camino del bien y, digamos, emular un poco lo que hace el compadre Alianza Lima vendiendo jugadores. Exactamente, ahora sí, nos despedimos, nos encontramos mañana como siempre antes del mediodía con lo mejor en Libero TV. Muchas gracias. Listo, chao.